Aperturamos con éxito la primera exposición, producto de la invitación que le realizamos a los artistas visuales del departamento del Huila. Tenemos 36 obras exhibidas aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de 21 expositores de nuestro departamento. Esta exposición estará abierta hasta el día miércoles 6 de septiembre. Invitamos a todos los huilenses y a las personas que visitan nuestro departamento y puntualmente a Neiva para que se acerquen a la Biblioteca Departamental Olegario Rivera, tercer piso, Museo de Arte Contemporáneo, y compartan y disfruten de estas creaciones de nuestros artistas huilenses. Lo que buscamos con este tipo de actividades es seguir fortaleciendo, fomentando la cultura en nuestro departamento del Huila. Estamos muy complacidos en esta oportunidad de estar participando en esta exposición colectiva en el Museo de Arte Contemporáneo de nuestra ciudad, que consta de varias obras de figura humana y figuras anatómicas, resultados de un trabajo transversal e interdisciplinar con el profesor de anatomía, el profesor José Darío Rojas, los cuales exploramos mucho con elementos anatómicos y con las diferentes técnicas del arte plástico. Y en este caso participan más de 10 estudiantes de medicina y enfermería de la Fundación Universitaria. Para nosotros es muy motivante haber hecho ya la apertura de la primera exposición colectiva de las que tenemos programadas para este resto de fin de año. Es un gusto poder brindar y poder desarrollar el objeto social del Museo de Arte Contemporáneo, que es precisamente eso, brindar este espacio renovado para que esos artistas, sobre todo los artistas emergentes, puedan mostrar sus obras, puedan mostrar su trabajo, puedan mostrar su arte a toda la comunidad huilense. Me apasiona el mundo de la pintura, el mundo de los óleos, y de hace unos 5 o 6 años estoy mezclando la pintura, principalmente textil, con los hilos. Algunos dicen que es pintar con hilos. En ese momento también estoy muy orgullosa de estar participando en esta gran exposición.